Las ecografías renales en general se piden, lo más frecuente es cuando hay una infección urinaria, ¿sí? No se pide screening a todos la población, sino cuando ha habido un episodio de infección urinaria, bueno, hay un protocolo que se sigue en pediatría y se hace una ecografía renal y de vías urinarias para descartar que no haya malformaciones, ¿sí? Primero uno tiene que ver que tenga dos riñones, que estén ubicados a donde tendrían que estar, que esos riñones estén bien formados y que no haya ninguna enfermedad como asociada a los riñones, ¿sí? Que no haya lo que se llama el reflujo, que es la orina que está en la vejiga que vuelva hacia el sistema a través de las vías urinarias a los riñones. Todas esas cosas es lo que evaluamos en una ecografía, ¿sí? Todas las cosas que se puedan asociar a esto hacen que uno tenga un índice como más aumentado de la posibilidad de desarrollar una nueva infección urinaria. Por eso hay que descartar todas estas malformaciones y por eso se pide cuando uno tiene una infección, ¿sí? No es para ver cómo funciona el riñón, porque esto es un estudio básico, ¿sí? Esto no me dice si el riñón que tengo está funcionando bien, ¿sí? Uno a veces, si el riñón está muy afectado, puede decir esto no, probablemente no funcione, pero no es el método para, porque muchas veces los padres llegan al consultorio y dicen, bueno, ¿y le funciona el riñón? Bueno, eso justo no es el método, digamos, para verlo, no es la función, es la anatomía básica y ver que no haya ninguna otra enfermedad. La importancia de esto es que tiene que ser un estudio donde viene con una preparación. Lo ideal es que los chicos, depende de la edad, tomen líquido, ¿sí? Y tengan ganas de hacer pis al momento de hacerse el estudio, ¿sí? Esto es algo que por ahí los papás no saben y hay que retener el pis y hay que aguantar hasta el momento, porque muchas veces se hace lo que es vejiga pre y postmiccional, que pide mucho el pediatra, sobre todo para pacientes que no solo han tenido infección urinaria, sino que se hacen pis a la noche, eso se llama enuresis, o durante el día también. Eso es muy común también en la población pediátrica. Y la importancia de esto es ver qué capacidad tiene esa vejiga y si es que los chicos se hacen pis porque no tienen capacidad o porque retienen mucho, ¿sí? Entonces es importante que el paciente diga si tiene ganas de hacer pis o no y hacerlo en ese momento. Entonces por ahí eso es algo importante para que los padres sepan cuando van a la consulta que si les piden una ecografía renal tienen que tomar líquido y tener ganas de hacer pis. Y después no necesita otra preparación y como cualquier otro de los métodos es inocuo, no le va a pasar nada. Los chicos a veces lloran porque están fríos o porque el gel que le ponemos está frío o porque desconocen el método, ¿sí? Están asustados y no saben qué les van a hacer, pero no porque sea algo que le provoca dolor o algo.